Hoy en TV Notas, TV. Fernando del Solar atraviesa por una lamentable situación, ya que tras haber superado el cáncer en su pulmón derecho, a finales de abril le detectaron un nuevo tumor, pero ahora en el lado izquierdo. Una persona cercana al conductor nos contó que Fer trata de salir adelante y luego de que fue dado de alta, volvió a su vida familiar. Sabine Mussier, de 44 años, dejó atrás la mala experiencia que vivió con su expareja Jorge Peralta y nos confesó que lleva 2 meses de relación con Eric Sabater, de 25. El dominicano llegó a México para participar en Perfume de Gardenia y en cuanto a la diferencia de edades, aseguró que no es un problema, ya que le está dando frescura a su vida. Una amiga de Eiza González nos contó que luego de que la actriz regresó por cuarta ocasión con su novio, el empresario Pepe Díaz, está decidida a no dejarlo ir nunca más. Destacó que Eiza está perdidamente enamorada de él porque dice que sí la entiende, le da su espacio y tiempo cuando los necesita. Erika García y José Luis el Parejita López unieron sus vidas por lo civil en una original boda en helicóptero en Las Vegas, Nevada. Fue el pasado 15 de mayo y solo acudieron unos primos de la actriz quienes fueron los testigos. El estilista personal de Adele, Gael Paul, reveló que además de sus acostumbrados outfits formales, la cantante usa una faja para mantener todo en su lugar en noches especiales como alfombras rojas y eventos de gala. Destacó que utiliza un tipo de ropa interior elástica que suaviza su figura. Y no olviden que pueden seguirnos a través de nuestro Twitter, @TVNotasMX. Además, quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal en YouTube, / Revista TV Notas. Esto es TV Notas, TV.